Saludos, ¿qué tal? Qué bueno que están con nosotros en esta entrega de la revista de noticias que, como de costumbre, transmitimos de lunes a viernes a las 6 por TV Quisqueya. Iniciamos el programa presentando a todos ustedes parte de una asamblea encabezada por la Fuerza del Pueblo en el estado de Nueva York. Veamos. La Fuerza del Pueblo, que postula al expresidente Dr. Leonel Fernández a la presidencia en las elecciones de mayo, realizó una asamblea masiva para orientar a sus militantes sobre la marcha de los trabajos políticos y electorales en la República Dominicana y en el exterior. Leonel Fernández, aquí en Nueva York, solamente él puede caracterizar un evento que se dé de esta magnitud. Por eso entendemos que aquí hay un sentimiento expresado y nosotros lo vamos a poner en práctica el día 17 de mayo de este mismo año. Leonel Fernández ha sido un hombre entregado a la causa de los dominicanos que vivimos en el exterior. Por eso no deja visitar a Nueva York, por eso no deja visitar Europa, por eso no deja de visitar Puerto Rico. Y todos los dominicanos tenemos un gran valor para él, porque él sí conoce lo que vivimos, porque aquí vivió y prácticamente aquí se crió. La actividad fue encabezada por los principales dirigentes de esa organización política en el estado de Nueva York, entre los que se encontraba el coordinador general de campaña, Gregorio Morrobel, y el enlace en la República Dominicana, doctor Domingo Jiménez. Mujeres y hombres que trabajan duro, que hasta tienen dos trabajos aquí en esta ciudad, han venido esta noche a juramentarse con el compromiso de trabajar sin descanso, con entusiasmo, firmeza y decisión para que Leonel vuelva a ser presidente de la República Dominicana para felicidad y bienestar del pueblo dominicano. Los expositores en la asamblea abordaron temas sobre el posicionamiento de la Fuerza del Pueblo para las elecciones de febrero y mayo y los trabajos políticos y electorales que viene desarrollando el partido en la República Dominicana y en el exterior. La Fuerza del Pueblo está viva en la ciudad de Nueva York, eso es importante que todo el mundo lo sepa, especialmente la juventud de nosotros, que sepan que hay espacio para todos los jóvenes. Bueno, significa la gran aceptación que tiene el presidente Leonel Fernández con la Fuerza del Pueblo. Esa fuerza van a llevar a Leonel Fernández a la presidencia del país, si Dios lo permite. La Fuerza del Pueblo está ya en una forma consolidada para, junto a Leonel, llegar al solio presidencial en las próximas elecciones de mayo del 2020. El evento, durante el cual se juramentó la Dirección General de Campaña en Nueva York, se realizó el pasado sábado en la escuela Inwood Early College, situada en el 650 de la calle Academy, esquina con la avenida Broadway en el Alto Manhattan. En Nueva York, Rafael Díaz les informó. El congresista de origen dominicano, Adriano Espaillat, realizó su acostumbrado encuentro anual sobre el estado del distrito que representa en Washington. Veamos. El congresista dominicano en la Cámara de Representantes, Adriano Espaillat, rindió cuentas de su gestión sobre el estado del Distrito 13 que representa en el Congreso de los Estados Unidos, en un masivo acto celebrado en el auditorio de la Escuela Salomé Ureña, en la avenida Broadway y la calle 196 en el Alto Manhattan, resumiendo sus logros legislativos y las inversiones que ha conseguido por parte del gobierno federal para el desarrollo. Bueno, yo creo que positivamente tenemos una voz. Yo di un reporte sobre los fondos que se han asignado para combatir la violencia doméstica, para la educación universitaria, para la vivienda, para el transporte público. Ese es el trabajo que hemos elaborado por los últimos 3 años. Yo creo que el distrito está mejor ahora que como yo lo recibí. Bueno, yo tengo varios proyectos nuevos que son importantes. Principalmente nosotros queremos ver cómo ya lanzamos un instituto de entrenamiento para los jóvenes de trabajos de infraestructura y también de transportación, trabajos que le van a dar unos salarios dignos a ellos y una preparación para el resto de su vida. También tenemos un proyecto con la Universidad de Columbia para instalar. Y mucha gente dice, ¿por qué ustedes
se enfoca en República Dominicana, fuera porque yo soy miembro del Comité de Relaciones Exteriores. Entonces, mi responsabilidad no simplemente está aquí, nada más, sino también en otras partes del mundo. Espaillat presentó en pantalla gigante un breve documental de sus éxitos legislativos y la puesta en marcha del programa de apoyo comunitario de su distrito que abarca Harlem, el Alto Manhattan y áreas de El Bronx. Desde Nueva York, Rafael Díaz les informó. Dirigentes políticos y comunitarios protestan por la colocación de una superestructura que está bloqueando la estatua del patricio Juan Pablo Duarte en el sector de Tribeca. Yo creo que me uno a la gran mayoría. Este monumento a la Gran Tormenta vino después de Duarte. Y en todo hay señoría. Y sí es cierto que representa un momento importante en la vida de los neoyorquinos. También es importante decir que Duarte representa un momento muy importante en la vida, no solamente de los dominicanos, sino de todos los pueblos, no importa el continente que sea, progresista, que no acepta ninguna fuerza conquistadora, avasalladora en su tierra. Y yo creo que ante cualquier tormenta, primero está la libertad y la independencia de cualquier pueblo. Así que deberían de quitarla. Realmente yo estoy lamentando la situación que está pasando en Duarte Square, porque nuestro benefactor está aquí, esta estatua que nosotros venimos cada año, realmente está bloqueada por un monumento que no restamos importancia, pero nosotros necesitamos pronta remover esa estatua porque está bloqueando realmente a nuestro benefactor. Desde la calle nosotros no podemos ver nada. Necesitamos que las autoridades pertinentes tomen carta en el asunto. Que en el nombre de Duarte aquí se nos quite ese letrero, esa cosa que está ahí. Que en el nombre de Duarte se quiten toda esa bicicleta que está aquí. Y que en el nombre de Duarte se limpie este parquecito para que los dominicanos vengan aquí a concentrarse con Duarte. Nosotros hemos pedido muy claramente de que esto no debiera estar aquí. Le damos todo el respeto y entendemos de que se haga algo simbólico para recordar los efectos de la tormenta, pero no en este lugar. Entonces, como político hemos estado luchando con el Departamento de Parques, se lo hemos dicho, se lo hemos pedido, esperamos de que ellos no solamente nos escuchen a nosotros como políticos, sino a toda la comunidad de que esta área debe estar despejada, esta área debe tener mayor inversión. Duarte es un símbolo patrio de nosotros que debe ser respetado y por eso siempre luchamos. Buenas amigos televidentes, y como siempre nosotros con noticia importante. Cuando los otros medios van a hablar de una información, ya hace tiempo que aquí en Revista de Noticias se ha informado sobre eso. Y las personalidades más importantes pasan por aquí por Revista de Noticias, y es el caso de hoy que tenemos al reverendo Rubén Díaz, una figura política y comunitaria aquí en la ciudad de Nueva York y conocida a nivel de Estados Unidos. El reverendo es candidato al Congreso por el Distrito 15 en El Bronx. Con él vamos a conversar sobre diferentes temas, además del caso del terremoto en Puerto Rico, pero vamos a comenzar hablando de política, porque yo sé que los amigos televidentes quieren saber por qué Rubén Díaz lanza su candidatura al Congreso por el Distrito 15. Rubén, ¿cómo te encuentras? Gracias a ti por la visita, porque es un privilegio para nosotros. Fíjese, yo he estado envuelto en política hace muchos años. Yo fui concejal en el 2001, luego en el 2002 vine a ser senador del estado de Nueva York. Tuve 16 años y ahora volví a postularme para el consejo. Y el congresista José Serrano, quien ha sido congresista en este distrito por 30 años, pues por causa de enfermedad se retira y la posición queda vacante. Entonces pues hay un sinnúmero de personas que han expresado su interés en llenar la posición que José Serrano deja vacante, y entre esas personas pues estoy yo. Y yo creo que por el historial mío, la hoja de servicio que por años he tenido a la comunidad, cuando el Bronx se quemó,
que se fue todo el mundo, allí estaba yo creando empleos. 1.300 empleados tenía yo cuando el Bronx estaba quemado. 900 de ellos eran dominicanos. Desde ese momento la comunidad dominicana y yo comenzamos una relación muy estrecha. Yo creé una agencia llamada la Christian Community Benevolent Association, la agencia cristiana benéfica para la comunidad. Desde ahí hacíamos diferentes actividades para diferentes países, cuando hay terremotos, cuando hay necesidades. A la República Dominicana le enviamos camiones para colectar la basura al pueblo de San Pedro de Macorís. Al grupo de diferentes organizaciones le enviamos autobuses, le enviamos vehículos para servir a la comunidad. Por eso, hay muchas personas en la comunidad que piensan que tú eres dominicano. Fíjese que yo creo que yo he hecho más por la comunidad dominicana que por la puertorriqueña. Yo me he entrelazado de una forma increíble con la comunidad dominicana, con el señor Juan Cruz Trifolio, quien es un programador, tiene un programa de televisión y tiene una fundación, Fundo Vida. Uh-huh. Y a través de esa fundación yo adopté un barrio que se llama Maquiteria. Sí. Y a través de Juan Cruz Trifolio le enviaba unos zinc para que él ajerara los techos de alguna residencia, bloques, le pusimos tubería para agua potable, juguete para los niños de esa comunidad, así que hemos venido trabajando seriamente con la comunidad dominicana. Rubén, y en el Bronx la comunidad dominicana ha crecido bastante en los últimos años, y para el Distrito 15 también era un precandidato de origen dominicano, que es el caso de Idanis Rodríguez. ¿Tú piensas que tú puedes vencer fácilmente a Idanis? Bueno, yo creo que el mejor candidato es más que ha hecho por el condado de Bronx. Yo creo que ahí tiene, además del trabajo que yo creé para la comunidad dominicana, ahí también tengo, lo llama, los edificios que he construido de vivienda, Rubén Díaz Plaza, Rubén Díaz Apartments, Rubén Díaz Garden, son edificios que yo he conseguido fondos para construirlos. No son míos, pero son que los he traído yo a la comunidad para crear vivienda para nuestra gente. Todos los años yo hago el abrazo dominicano, el abrazo boricua, el abrazo garífona, diferentes banquetes completamente gratis para honrar las diferentes comunidades. O sea que la hoja de servicio mío es una hoja no de ahora. Pero ya todo el mundo la conoce, ¿eh? ¿Sabes? Entonces yo espero que la comunidad, ¿no? Yo no te voy a decir, la comunidad en estos asuntos votan por quien ellos quieran, pero yo espero que, y confío, que esa comunidad que me conoce, que sabe la hoja de servicio, que sabe cuando hay problemas, yo me tiro a la calle, que he estado ahí, pues espero que me den el honor, el privilegio de poder llegar a Washington para continuar la labor que hemos venido haciendo. Solamente depende de esa comunidad y las primarias. ¿Cuándo son las primarias? El martes 23 del mes de junio. En la primaria ahí se decide quién es el ganador. ¿Quién es el candidato ya? No en las generales, sino en la primaria. Ahí se decide, la comunidad tiene que salir a votar, inscribirse. Uh-huh. Para votar. Yo estoy cogiendo una papeleta junto con otro dominicano que se llama George Álvarez. George Álvarez está cogiendo para la asamblea por el distrito 69 y yo estoy corriendo para el Congreso, los dos juntos. En ese mismo día estamos corriendo juntos. Pero antes comienza una serie de peticiones. Ahí yo tengo que presentar firmas de personas registradas, demócratas. ¿Cuántas firmas se necesitan para candidato al Congreso? Bueno, se necesitan como 1,000 o algo, pero es necesario presentar como 10,000. Sí, porque te como 10,000. Entonces yo le pido a la gente que cuando toquen la puerta, que miren las peticiones y que vean. Si no dice Rubén Díaz, que no la firmen. ¿Verdad? Sí. Porque la única forma que me pueden ayudar es colectando firmas, pero como todo el mundo colectando firmas, pues que la miren bien, que diga Rubén Díaz y George Álvarez. Si no dice eso, si no dice Rubén Díaz, pues no son mías. Rubén, aquellas personas del distrito que quieran integrarse al comité de campaña, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, estamos ahora mismo estamos en el proceso
de organizar bien las cosas y tener esto, un headquarter que estamos buscando para abril, porque cuando comienza ahora este mes, el mes de febrero, comienza la petición, ya vamos a tener un lugar de campaña. Yo volveré nuevamente por aquí para informarle a la gente y al público que nos quieren ayudar, pero mientras tanto le pedimos a ustedes la oración, le pedimos a ustedes que continúen diciéndole a sus vecinos y a sus amigos, mira, reverendo Rubén Díaz está corriendo para congresista y debemos respaldarlo. Así que yo confío en ese pueblo. Ese pueblo, siempre yo he estado ahí. Cuando han habido terremotos. Ya conocen el trabajo que está haciendo. Gemaní, allí estaba yo para la República Dominicana. Cuando Puerto de Plata, cuando ha habido diferentes. Yo he estado ahí. O sea, yo no vengo de ustedes a decirle, mire, voten por mí para yo hacer. Yo estoy diciendo, vengo ante el pueblo a decirle, mire, ustedes me conocen. Ustedes saben mi historial. Ustedes saben mis luchas, ustedes saben quién soy yo, los taxistas saben quién soy yo, qué yo he hecho, el único que ha abierto una oficina, el único oficial electo que ha abierto una oficina exclusivamente y únicamente para tratar con el problema de los taxis, para resolver su problema completamente gratis. La única oficina que tiene un abogado para resolver los asuntos de migración. La única oficina que está ahí abierta, a veces las personas van y la están cerrada todos los días, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ahí está la oficina abierta. Así que la gente me conoce. Te conoce. Y yo le pido a ellos que por esa labor que yo he venido haciendo, me den la oportunidad de llegar a Washington para seguir haciendo más. Le agradezco a este programa tan, tan visto, tan, a Rafael Díaz. Tú sabes que Revista de Noticias es tuya. Revista de Noticias, a Rafael Díaz, que siempre ha estado conmigo cubriéndome por ahí la noticia y siempre me ha estado respaldando a usted, Manuel. Gracias y a esa comunidad. Te voy a decir algo. Calladito aquí. ¿No? Calladito entre usted y yo. Que nadie se entere. No hay nadie que me quite a mí el voto dominicano. Ese voto es tuyo. Yo, con el trabajo no, que tú no, has hecho. Esa gente me tira a mí. Usted tiene que ver en la carretera. Usted tiene que ver cuando en los taxistas. Usted tiene que ver cómo esa gente me ama. Yo vivo agradecido de nuestro Dios por la gracia que me ha puesto con la comunidad dominicana y con toda esa gente. Me quieren. No estoy hablando bla, bla, bla. No, sí, la comunidad dominicana. Bueno, la comunidad puertorriqueña ya avísame que yo soy dominicano. No, eso te decía ahorita, que creen que se lo... Reverendo, ya para terminar, los amigos televidentes ya tienen la dirección donde van a hacer para recoger la ayuda. Vamos a darle un teléfono donde pueden llamar. Bueno, mira, la oficina mía, 718 792-1140. Repito, 718-792-1140 es el teléfono de mi oficina del consejo. Ahí pueden llamar y ahí se le dará más información. Bien, reverendo, gracias por su participación aquí en Revista de Noticias. Se le quiere y gracias, esperamos verte por aquí gracias. Para seguir hablando de tu candidatura. Gracias a Rafael Díaz por esta invitación y por ustedes. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti. Este programa en parte llega a ustedes gracias a la cortesía de Agape Transportation, líder en transportación médica. Si quieres viajar seguro, Agape. Viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer. Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado, Agape es el mejor aliado para su transportación médica. Gratis para usted, ya que está cubierta por su seguro médico, incluyendo Medicaid y Medicare. Para su cita médica, pida Agape. Bonao está donde quiera. Broadway, esquina de la calle 178 y en Burnside Avenue, entre Walton y Morris. Bonao Meats and Market, Bonao Meats and Product. Frutas, pescados, vegetales, viandas. La institución del vívere. Bonao, el rey de los víveres. Bonao está donde quiera, donde tú lo quieras. Los teléfonos están en pantalla. Bonao Auto Beat Market de Manhattan, 212-781-7800. En el Bronx, 347-862-3371. Todo fresco y garantizado.
¿Sabía usted que manejar en Nueva York es un privilegio y que te pueden quitar ese privilegio por desconocimiento de causa? Es bueno que sepa que un niño menos de 16 años en tu vehículo, si te tomaste una gotita de alcohol, te puede representar 4 años preso en la cárcel del estado. Ven a tomar la clase de defensa. Yo creo que te aprenderá tanto que no te va a querer parar del asiento. Y va a aprender que inclusive por pasarle una guagua amarilla, cuando tiene el stop sign, te pueden tocar 30 a 180 días de cárcel. Más que nada hay un curso que se llama el curso de defensa. Es un curso que te enseña cómo evitar caer preso, más que nada. Además te enseña los puntos ciegos, evitar darle a una bicicleta. La dirección la tenemos aquí en el 1286 de San Nicolas Avenue, New York, New York, en el 133. Así que venga a tomar esa clase de defensa y venga a tomar todos esos tips que usted necesita saber. Tal vez lo sabe, pero no sabe la importancia de seguir las reglas. Así que vengan aquí a Vargas Driving School. Broadway Medical Office. Hablamos tu idioma y aceptamos la mayoría de planes médicos. Después de ese accidente, somos tu mano de confianza. En Broadway y 238, cerquita a la salida del tren. Sabemos tratar tu dolor. Terapia física, medicina de rehabilitación, ortopedia y especializados en manejo del dolor. Broadway Medical Office. En Broadway y 238, somos tu mano de confianza. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $4 millones para un obrero de construcción quien sufrió un accidente en su trabajo al caerse de un andamio fracturándose una mano y necesitando cirugía de la espalda. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Estoy contenta y feliz. En tan solo un mes, Fibracina ha cambiado mi vida. Ha hecho milagro mi vida. Ustedes lo pueden ver. Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita. Única en su clase. Tan hispana como tú. Distribuidor exclusivo de Fibracina, JJJ Distributors, 400 Trumbull Street, Elizabeth, New Jersey, 908-355-8854. Salcedo Cargo Express. Nuestro norte está fijo en brindarte los más altos estándares de servicios. Prontitud, seguridad, eficiencia, contra viento y marea. Llámanos en Estados Unidos al 718-293-7272. República Dominicana, 809-577-2350. Visítanos en el 1445 de Cromwell Avenue, Bronx, New York. Y sé parte de los miles de dominicanos satisfechos con Salcedo Cargo Express, cargando su futuro en manos seguras. Josephine Spa. En Manhattan tienes el spa con las mejores ofertas para relajarte y refrescar tu belleza. Somos especialistas en estética, hablamos tu idioma y nuestro servicio es incomparable. Tratamiento facial, maquillaje, depilación con láser, extensiones, masajes, tratamiento postquirúrgico y mucho más. Josephine Spa, el Palacio de la Belleza. Como de costumbre, vamos a presentar a continuación nuestro resumen de noticias directamente desde la República Dominicana. Pensionados de la Policía Nacional Dominicana protestan por la falta de pagos. Dicen sentirse abandonados a su suerte por las autoridades. Porque ellos prometieron, y ellos están ahí presentes, que íbamos a cobrar como pensionados el 18 de diciembre. Y todo aquel que cobró el último mes en noviembre, pues si vamos a cobrar en diciembre, automáticamente convencionado, nosotros podemos seguir viviendo hasta que se nos paguen los sueldos por año. Entonces, el que tenía un ahorrito lo gastó en el mes de diciembre pensando que íbamos a cobrar automáticamente y no se produjo el pago. Y han condenado a este personal que está reclamando su derecho hoy. Inclusive a que muchísimos se depriman en su casa. Incluso pueden cometer inclusive hasta delitos y crímenes. Personas que llevaron 30 y 40 años en institución y salieron con la cabeza en alto, que este gobierno, con estas instituciones que no funcionan, lleven a este grupo de hombres a cometer lo que nunca cometieron en el desempeño de sus funciones.
La empresa encargada de realizar la auditoría forense a los equipos de voto automatizado que fueron usados en las primarias simultáneas del 6 de octubre del 2019 determinó que el sistema de votación funcionó correctamente en materia de seguridad y desempeño durante el referido proceso de elecciones y no hubo código malicioso que afectara el desarrollo del proceso. Se comprobó que el código fuente no puede alterar los resultados o intentar conectar a las personas con sus votos e identificar por quién votó cada uno de los electores. No hallándose indicio alguno de ello, todo el código fuente de manejo de datos hace lo que tiene que hacer y nada más. Y por último, el análisis de la base de datos. El análisis de la base de datos de los 390 equipos, dividido en 13 tandas de 30 mesas cada una, porque así ha sido como hemos hecho la quisiera por ese, hemos hecho tandas de 30 equipos. Al menos dos personas perdieron la vida la madrugada de este lunes en un incendio en el sector Los Girasoles del Distrito Nacional. El presidente Danilo Medina, junto al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, sostuvieron este lunes una reunión con los responsables de las políticas penitenciarias y carcelarias de los estados miembros de la organización. Familiares de Yadira, la joven asesinada, aseguran que era amenazada constantemente por su expareja y reclaman justicia ante este nuevo caso de violencia doméstica. Justo la tiene rompió todo, abrió un tanque de gas para prender fuego. Todo eso sucedió. Y él la chantajeaba a ella. Le decía que se iba a matar, que fue y ella fue para allá de buena fe, buen corazón. Porque tenía un gran corazón ella. Y él se aprovechó de eso. Alegre, cariñosa, amorosa, una hija, una hermana, una prima, buena todo, mi amor. Buena todo, una vida llena de alegría, de humildad, mucha trabajadora, emprendedora. Eso es todo lo que yo quiero decir. Robinson Cano marcha junto a miles de dominicanos preocupado por el alarmante aumento de la violencia contra la mujer. Por favor, pedir que se haga un programa en todas las escuelas donde se oriente a la juventud a enseñarle la igualdad. Tanto la mujer como el hombre tenemos el mismo derecho. El que ama, cuida. El que ama, respeta. El amor no mata, mata la violencia. El hombre que ama debe de entender que cada mujer representa un ser extraordinario para compartir y producir vida. Este ha sido el resumen de las informaciones desde la República Dominicana en la revista de noticias. Buenas amigos televidentes, y como siempre, la revista de noticias llevándole informaciones que son de interés para la comunidad hispana y dominicana en general aquí en la ciudad de Nueva York y otros estados. Hoy tenemos con nosotros al abogado Randy Abreu, con quien vamos a conversar sobre temas de inmigración, ya que hay una serie de cambios en las leyes de inmigración que están afectando a la comunidad, específicamente a la comunidad hispana, a los inmigrantes aquí. Randy, ¿cómo te encuentras? Saludos, Darío, un placer estar contigo, un placer estar con todos ustedes. ¿Estoy bien? Gracias. Mira, Randy, tú con los conocimientos que tú tienes como abogado, las leyes de inmigración han variado últimamente. ¿Cómo pueden orientar a los inmigrantes, específicamente, por ejemplo, si un inspector de inmigración va a tocar en la puerta, qué ellos deben de hacer? Sí, muy buena pregunta. Es muy importante saber que las leyes de inmigración en los Estados Unidos están bajo de las leyes de ejecutiva, son federal, de que el presidente está en control y cada uno de nosotros tenemos congresistas en nuestra comunidad. El congresista de tu comunidad es el que le puede ayudar más cerca y debemos saber que el presidente de los Estados Unidos siempre puede cambiar las leyes de inmigración. Tenemos un presidente ahora que ya sabemos que no está en acuerdo con las leyes de inmigración y quiere un diferente tipo de sistema de inmigración en los Estados Unidos. Vemos que muchas personas le están deportando sin ningún tipo de anuncio, ningún tipo de preparación para la persona y sus familias. Es importante saber que si está en su casa y llega inmigración a ICE, alguien diciendo que le quieren detener, ellos no pueden entrar a su casa.
pueden tocar la puerta, pero uno presentándose en la puerta le debe preguntar, enséñame una orden ejecutiva, una orden de la corte, firmado por un juez, con el nombre de la persona que quieren deportar. Sin una orden escrita y firmado por un juez, nadie tiene derecho de entrar a su casa. Entonces, eso es lo primero que uno debe saber. Sí, mira, un inmigrante que sea residente aquí en Estados Unidos, ¿por qué motivo lo pueden deportar? Un inmigrante que sea residente, sí. Bueno, cualquier inmigrante que comite una felonía, en el proceso de querer ser ciudadano, están en problema. El proceso de ser ciudadano se lo han hecho más difícil y han puesto más leyes para bloquear las oportunidades de una persona. Cualquier persona, si es residente y si es indocumentado, el riesgo más grande es si comete cualquier crimen, más peor una felonía, que ahí empieza el proceso, que su nombre está en una lista empezado por presidente Trump, y esa lista está por deportar cada nombre que se encuentra. Sí, por ejemplo, si una persona, la policía lo apresa tomando alcohol en la calle, ¿lo pueden deportar por eso? Si es indocumentado, sí. Si es un residente, no, más o menos no. No se puede decir no, porque siempre hay un chance que la persona, el persona que está revisando su aplicación, algo le pasó y no quiere estar en acuerdo con usted. Pero un delito menor, como tú hablas de ahí, no es tan gran cosa como una felonía. Pero si es indocumentado, cualquier crimen le ponen una lista de deportar. Si es un residente, una felonía es lo más malo. Pero olvídese de eso, cualquier crimen en este sistema que estamos ahora es mal por un inmigrante y debemos manejarnos muy bien en las calles. Y por violencia doméstica, si el esposo golpea a la esposa, ¿lo pueden deportar por eso? Sí, eso es más peor en Univese, los crímenes suben en Univese. Violencia doméstica, asaltos domésticos, es algo mucho más importante para la policía y para el gobierno que alguien tomando alcohol en la calle. Mira, Randy, en los últimos meses, presidente Donald Trump ha cambiado la tarifa de casi de todos los documentos de migración para la residencia, para la ciudadanía y para si tú vas a solicitar un familiar en otro país, sobre esos precios. ¿Por qué tú crees que el presidente Donald Trump ha hecho eso y en qué perjudica a los inmigrantes? Mismo razón que el presidente Trump quería poner una pregunta en el censo diciendo que si tú eres inmigrante o si eres indocumentado. Es asustar a la gente, es hacerle la cosa más difícil a la gente para que no pueden ser ciudadanos. Esta administración de Trump está en una misión para parar todo el cambio que está pasando a los Estados Unidos. Tenemos muchos latinos en el país que quieren hacerse ciudadanos y esta administración no le gustaría eso porque cuando uno sea ciudadano, uno tiene derecho de votar. Y vimos eso otra vez este año con el cambio de los impuestos para la residencia y para ser ciudadano. Mira, por ejemplo, la residencia se subió los precios 82%. Para ser ciudadano subieron 70% los precios, de $800 una aplicación, casi $1,200 son ahora en el 2020. La aplicación para ser ciudadano uh-huh. subió casi $400. Y eso se la hace la vida, el sistema y el proceso mucho más difícil a las personas que son inmigrantes llegando aquí a los Estados Unidos queriéndose lograr ese sueño americano, pero con tantas impuestas, con tantos gastos y todos los gastos de los Estados Unidos son caros hoy en día. Se le están haciendo la vida muy difícil. Sí, mira, Randy, ya para finalizar, personas, tanto residentes como indocumentados, que quieran tener orientación, porque muchas personas quieren hacer la ciudadanía, quieren cambiar su residencia, hacerse residente, y no tienen una orientación, no pueden. ¿Hay alguna organización o pueden ir donde algunos políticos para que lo oriente sobre eso? Sí, claro que sí. Yo digo siempre con inmigración, debe de llamar a su congresista. Eso se puede buscar en el internet con su dirección. Tú tal vez ya conoces a tu congresista. Y su congresista tiene muchos poderes federal en Washington, D.C.
Además de por si hay lo más malo que puede pasar, alguien en su familia está en el proceso de deportar, está en el aeropuerto, está detenido y le van a deportar, su congresista le puede ayudar. Algo un poco menos serio, pero todavía bien importante, es queriéndose hacer el proceso para ser ciudadano o una tarjeta de residencia, su congresista le puede ayudar en a dónde encontrar los recursos para eso más cerca a su casa. También hay algunas organizaciones en la comunidad, uno por ejemplo el Dominicanos USA en el Bronx, y mucha que si uno califica y si no tiene suficiente dinero, ellos le pueden ayudar con los gastos de esa aplicación para la residencia y para ser ciudadano. Randy, brevemente ya en 30 segundos, si los inspectores de migración llegan a tocando la puerta de un apartamento, una casa, con una orden de deportación, ¿qué deben de hacer los inquilinos? Bueno, ya cuando una orden de deportación está presente y está firmado por un juez, la ley dice que le tiene que dejar a ellos entrar a la casa. Es importante preguntarle por quién están en la puerta, a quién está buscando, y le van a decir el nombre de la persona. Esa persona ni puede, tal vez no está en la casa, pero cuando hay una orden de la corte firmado por un juez buscando por una persona, la ley dice que le tiene que dejar entrar a las policías en su apartamento. Bien, Randy, queremos darte las gracias por participar aquí en Revista B Noticias, y manténganse ahí porque hay mucho más. Este programa en parte llega a ustedes gracias a la cortesía de Agape Transportation, líder en transportación médica. Si quieres viajar seguro, viaje seguro y llegue a su cita médica con la comodidad, puntualidad y experiencia que solo Agape Luxury le puede ofrecer. Con más de 600 vehículos a su disposición, lo último en tecnología y servicio personalizado, Agape es el mejor aliado para su transportación médica. Gratis para usted, ya que está cubierta por su seguro médico, incluyendo Medicaid y Medicare. Para su cita médica, pida Agape. Felicidades a la firma de abogados Guerrero y Rosengalden por su éxito al ganar $4,000,000 para un obrero de construcción quien sufrió un accidente en su trabajo al caerse de un andamio fracturándose una mano y necesitando cirugía de la espalda. En Guerrero y Rosengalden les representamos en casos de resbalones y caídas, accidentes de carros y camiones, negligencia médica y mucho más. 212-777-7000. Estoy contenta y feliz. En tan solo un mes, Fibracina ha cambiado mi vida, ha hecho milagro mi vida. Ustedes lo pueden ver. Fibracina, la fibra que tu cuerpo necesita, única en su clase, tan hispana como tú. Distribuidor exclusivo de Fibracina, JJJ Distributors, 400 Trumbull Street, Elizabeth, New Jersey, 908-355-8854. Salcedo Cargo Express, nuestro norte está fijo en brindarte los más altos estándares de servicios, prontitud, seguridad, eficiencia, contra viento y marea. Llámanos en Estados Unidos al 718-293-7272, República Dominicana 809-577-2350. Visítanos en el 1445 de Cromwell Avenue, Bronx, New York, y sé parte de los miles de dominicanos satisfechos con Salcedo Cargo Express, cargando su futuro en manos seguras. Bien, directamente desde Santiago, República Dominicana, vamos a presentar a David Cepeda con nuestro resumen de las deportivas. Adelante, Cepeda. Saludos amigos, yo soy David Cepeda y estas son las deportivas en Revista de Noticias. El fútbol americano ha entrado en la época de Patrick Mahomes. El mariscal de campo de 24 años ha catapultado a los Chiefs de Kansas City a ganar la Super Bowl, su segundo título después de 50 años marginados de la gloria. El temerario Mahomes se sobrepuso a uno de sus partidos más erráticos para levantar los suyos y lanzarlos al éxito frente a unos 49ers de San Francisco que tenían el campeonato controlado. Patrick Mahomes, la gran promesa del presente de la NFL y su Chief,
iniciaron un partido con un exceso de ansiedad en su primera serie ofensiva. Todo salió mal y le dieron la oportunidad a San Francisco para que tomara la fuerza 3-0. Jimmy Garoppolo, quarterback de los 49ers, se reanimó para intentar demostrar que este era su momento. Así logró quebrar la defensa de los Chiefs para conseguir un estupendo pase para Kyle Kuczynski y empatar el encuentro a 10-10. El espectáculo medio tiempo más latino de todos los tiempos paró en seco al estrepidante partido. Las actuaciones estelares de Shakira y Jennifer López enloquecieron a Miami. Los sismos de Hip Hop Light y On The Floor fueron endulzados por el dúo del reggaetón Bad Bunny y J Balvin. Finalmente, los Chiefs fueron el primer equipo en perder una Super Bowl en 1967, cuando fueron derrotados por Green Bay. La última vez que alzaron el gran trofeo de la NFL fue en 1970 frente a Minnesota. Medio siglo después encontraron en Mahomes su gran estrella con apenas 2 temporadas como titular para llevarse el partido frente a San Francisco 31-20. En la Serie del Caribe, San Juan, Puerto Rico, en la Liga Ambitor, a pesar de un buen partido en términos ofensivos de Abraham Almonte y una gran labor del bullpen, los Toros del Este de República Dominicana cayeron ante los Cardenales del Lara de Venezuela este domingo con pizarra de 3-2 en la segunda fecha de la Serie del Caribe 2020. Almonte se envasó en 3 oportunidades y remolcó una de las 2 carreras de los quisqueyanos con Cecilio en el 6º episodio. Además, de este imparable jardinero central del equipo dominicano negoció 2 transferencias. Los Toros amenazaron y anotaron una en el cierre del 9º episodio ante los envíos del cerrador Ricardo Gómez, cuando el emergente Wilkin Castillo disparó un doblete por regla del terreno con 2 compañeros a bordo, un batazo que se fue del parque de un bote. El corredor emergente Gustavo Núñez había salido con el lanzamiento y habría anotado con facilidad, pero la pelota a salir del parque impidió que el partido se empatara a 3 carreras. Wilfredo Ledesma se adjudicó la victoria luego de lanzar 5 entradas de una carrera limpia, aunque transfirió a 4 y ponchó a 3 bateadores. En otro partido ayer, el equipo de Puerto Rico cayó ante el equipo de México en lo que fue el 2º partido de la triple jornada, con el lanzador ganador Manny Barrera y el perdedor Giovanni Soto. 4-2 terminó ganando el equipo de México sobre Puerto Rico. Y en el primer partido de la jornada, el equipo de Panamá blanqueó a Colombia 1-0, con la victoria para David Romero y el perdedor Pedro Echemerdía. Los partidos para el día de hoy son de la siguiente manera: a las 10 de la mañana, hora República Dominicana, Panamá estará enfrentando a México; 2:30 de la tarde, Dominicana estará enfrentando al equipo de Colombia, y Puerto Rico estará enfrentando al equipo de Venezuela. En el baloncesto superior de Santiago de los Caballeros, el refuerzo Juan Guerrero cargó con la ofensiva del jugador Urbano Gilbert para darle la 2ª victoria del torneo al vencer a México, marcador de 105%, y así obligarles a la 3ª derrota al hilo del Club San México, que cae en el sótano. Pero la noticia más importante de este partido fue que en este encuentro debutó con el número 2 en su dorso el jugador, y restando 56 segundos del primer cuarto, Luisauri Peña, jugador de condiciones especiales, sordomudo, luego de que la FEDOMAR resultara que participe en el torneo por esta temporada con Samejín y para el próximo año iría al draft, anotó un total de 8 puntos con 2 tiros libres y 2 bombazos de 3 que paró a los fanáticos en la gran arena del Cibao. Finalmente, una actividad realizada en la Academia de Béisbol Mícalo Bermúdez, una constelación de estrellas de grandes ligas estuvieron visitando estas instalaciones con una actividad benéfica contra niños que sufren el cáncer. Mícalo Bermúdez, anfitrión de la actividad, no podía ocultar su felicidad. Allí estaban los que son rivales en el terreno. Pujols, quien junto a Mícalo organizó el evento, parecía un niño con un juguete nuevo, el cual no podía disimular su regocijo por la gran asistencia al evento. Además de Pujols, se dieron también en la cita grandes jugadores, como son el caso de Juan Soto, Robinson Cano, Telín Betances, Jim Segura, Willy Rosario, Carlos Gómez, Ronnie Rodríguez, Francisco Peña, Hansel Moreno, Luis González, también grandes dirigentes de luminarias, en el caso de Tony Peña, Chilote Llenas, Rafael Furcal, Leo Sánchez, Joel Peralta y Octavio Dotel. Para despedirnos, escuchemos esta entrevista que le hicimos a Robinson Cano durante la actividad. El hombre hoy tiene mucho público. Robinson, cuéntanos todo, ¿cómo fue la actividad de ayer? Mucho público, ¿cómo te sentiste? Bastante bueno, de verdad que sí, más de lo que se esperaba. Gracias a todas esas personas que nos apoyaron y dieron cita, a los jugadores, la prensa, la televisión, a todo el mundo. Muchas gracias de corazón, de verdad que sí. ¿Sentiste que llenó las expectativas y ya tú tienes pendiente volver a hacer para las próximas ocasiones? Sí, claro que sí. Yo digo que llenó y pasó las expectativas, porque sé que para muchas personas era algo que
no iban a asistir tantas personas, pero nada, estamos planeando hacer la otra para noviembre o diciembre. ¿Cómo te sientes con esta invitación de Mícalo a esta actividad, que sabemos que es una para una buena causa? Bueno, Mícalo es una persona, un gran corazón, he compartido con él anteriormente y de verdad que gracias por la invitación y aquí estamos apoyando. Ya último mensaje a todas las fanáticas, estos chicos que están aquí viéndote y que muchos te siguen en tu carrera. Bueno, que gracias, que nos sigan apoyando y que un hombre como Mícalo mira cómo nos reúne a todos nosotros para darle eso a su pueblo. De verdad que eso es algo que hay que valorarlo, ¿me entiendes? Esa persona de ese gran corazón que siempre quieren ayudar a los demás. Bueno, gracias Robinson. A la orden. Soy José Robinson Cano. Hasta aquí los deportes en Revista de Noticias. Yo soy David Cepeda. El dirigente de la Fuerza del Pueblo en la República Dominicana, Radamés Jiménez, advierte que esa organización política ocupará los primeros lugares de preferencia en las próximas elecciones en la República Dominicana. Yo creo que pienso diametralmente diferente. Mire, los números que nosotros tenemos es que la oposición, y nosotros vamos aliados incluso con toda la oposición vamos a tener más del 60% de las alcaldías del país. De manera que es un triunfo resonante de la oposición, de la cual nosotros somos parte. Ajá. Eso es así. Eso va a ser así y eso nos lo indican todos los números. De manera que el Partido de la Liberación Dominicana disminuirá de manera sustancial las alcaldías que tiene hoy día en todo el país. Jonathan Báez, secretario general del sindicato de Punta Catalina, sostuvo que se mantendrá en vigilancia hasta que obtengan respuestas de parte del Estado dominicano. Catalina, no a la venta de Punta 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 Catalina, no a la venta de Jonathan Báez. Yo soy el secretario general del sindicato de Punta Catalina. Nosotros hoy nos encontramos en una comisión de varios compañeros de Lisao, de Palenque, de Baní, de Aina, de San Cristóbal, en una protesta aquí frente a Hacienda para que Punta Catalina no sea vendida. ¿Por qué razón? Porque todavía a la fecha de hoy no es posible que el Estado Dominicano venda esa planta, donde nos va a perjudicar a todos. Aparte de eso, el consorcio Odebrecht todavía no ha honrado las bonificaciones con más de 12.000 trabajadores de Punta Catalina. Nosotros nos vamos a mantener en vigilia, totalmente en vigilia, para ver a quién es que el Estado Dominicano le va a adjudicar esa planta. Porque nos mantendremos en una lucha constante hasta que el Estado, Odebrecht, la CDE, Hacienda, Pompel, cualquiera de las instituciones que están asignadas para ese tipo de venta, nos honren a nosotros, a más de 12.000 trabajadores, el pago de la bonificación. Bien, este es el momento de presentar a todos ustedes nuestro resumen de noticias internacionales de la Revista de Noticias. Pasajeros del avión repatriado que llegó este domingo a Francia procedente de China quedaron en el aeropuerto a la espera de análisis, que ya estaban con síntomas de haber contraído el coronavirus, anunció la ministra de Salud francesa Agnès Buzyn. Un ataque con cuchillo de naturaleza islamita en la calle comercial en el sur de Londres dejó el domingo 3 heridos, incluyendo uno grave, según la policía, que mató a tiros al atacante, que llevaba lo que parecía ser un cinturón explosivo. El líder opositor venezolano Juan Guaidó, reconocido como primer ministro interino de Venezuela por casi 60 países que consideran ilegítimo al gobierno de Nicolás Maduro, anunció en Miami una gran movilización en Caracas al regresar en los próximos días. El presidente Trump, vamos a hacer lo posible por insistir en una reunión, pero ya estamos preparando regreso a Venezuela. Como ustedes saben, no es una acción sencilla dado la dictadura, dado las amenazas que se han recibido. El aislamiento en que el nuevo coronavirus sumió a China
se acentuó todavía más el sábado, con Australia y Estados Unidos sumándose a la lista de países que impusieron veto contra los viajeros procedentes del gigante asiático, donde la epidemia ya causó más de 300 muertos. El presidente palestino Mahmoud Abbas anunció el sábado la ruptura de todas sus relaciones, incluida la seguridad de la autoridad palestina con Israel y Estados Unidos, en una reunión extraordinaria de la Liga Árabe en El Cairo, orientada a analizar el plan de Donald Trump para la región. El embajador chino ante la ONU en Ginebra, Chu Cheng, aseguró que no hay que entrar en pánico innecesariamente ni tomar medidas excesivas ante la propagación del nuevo coronavirus, y señaló que la Organización Mundial confía plenamente en China. Los manifestantes tomaron el domingo las calles de Bagdad y de varias ciudades del sur de Irak para protestar contra el nuevo primer ministro, nombrado a la víspera, pese a que este prometió que atendería los reclamos del movimiento de protesta. Este ha sido el resumen de las internacionales en la revista de noticias. Invitándoles para que estén nuevamente con nosotros mañana a partir de las 6 de la tarde. Por supuesto, por TV Quisqueya, canal 1096 para todos los Estados Unidos y en República Dominicana a través de Vega TV. Nos vemos mañana.